gracias, sí. Contame. No, en realidad. Dale. Uno debe despedirse del programa, pero con la felicidad de saber que con Horacio nos vamos a encontrar pronto a comer un asadito para. Siempre nos estamos encontrando con muchos amigos de la música. También con Nunca Diego, trabajar, ¿no? También ¿no? con Diego que no te invita. No, coman asados todo lo que quiera usted, no hay ningún problema. Pero digo, es que ¿qué? Si Dios nos da vida, salud, aire sí. en la televisión y todo, en la séptima temporada, ¿se podría hacer un formato de asados o no? No ¿Qué te parece? Nada mal. No estaría nada mal, ¿eh? Va a venir bromatología. Lo único que va a venir bromatología acá. Bueno, pero estaría, no, mí, yo estaría con asado y vino. Y después un matecito, ¿viste? Y así. Todo, una tarde completa. Podríamos hacer la tarde yo del domingo Yo le voy a decir completa. A Cristina, que trabaja conmigo, que hace unas empanadas riquísimas, que también puede colaborar. O sea, cualquiera puede colaborar, ¿no? Y nos manda comida. Lo vamos no estaría pensando. Nada mal. Y si no, en la casa de Robertone podemos igual hacer. Nos bueno, igual nos tratan muy bien. La verdad que el catering es muy bueno. Vamos a saludar a toda la gente que nos mima todos los días, a todos los técnicos. Hemos llegado al final de una nueva edición, pero va a haber otra edición y otra edición y otra edición, así que ustedes sepan que todos los sábados la mejor música está acá y por supuesto cierra él. Bueno, tenemos en el final a esta figura fundamental de Santiago del Estero, de nuestra querida música popular, el hombre que tiene el pincel para ponerle el color a la chacarera. Ah. Horacio Vanegas, gracias por estar con nosotros.
Las miradas llenando de paz.